Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Bienvenidos a este video. En este video les traigo unas compritas que he hecho recientemente. Y quiero empezar por Walmart, porque es la primera vez que hago un video. Les puedo decir que hago un video en pijama. He hecho videos así de que traigo una blusa normal, pero traigo pantalón de pijama. Pero esta vez traigo la pijama completa. Y es que es parte de mis compras. Y más que mostrárselas así, dije, se los voy a mostrar puesta. Quiero que vean esta pijama. Me costó $14. Y esta, a mí me encantó. Es este búhito. De hecho, me acuerdo mucho a mi amiga Vale. Es este búho. Y es de franela completa. Muchas veces encuentras pijamas que el pantalón es de franela y la camisetita de arriba es así como que una camisetita normal de algodón. Ah, y este es el pantalón. Trae búhitos en todo el pantalón. Y me encantó. Es súper, súper cálida. Si no está haciendo mucho frío en tu ciudad, no la compres. Pero si está haciendo mucho frío, realmente te la recomiendo porque te mantiene súper calientita, o sea, es lo más cómodo del mundo. En serio que el otro día me fui a trabajar y mi oficina era súper helada. Y yo de que, ay, cómo quisiera traer mi pijama, porque, ay, no, me encantó, me encantó. $14 en Walmart, y como les digo, muchas veces el pantalón es de franela y la camisetita es normal. Y pues no, o sea, uno también quiere aquí arriba calidez, entonces esta me encantó. De hecho, ya traía unos pantalones de Rodolfo el Reno. Y costaban $10. Y vi las pijamas completas con todo y esto de material de pantalón pijama. Y dije, no, mejor me compro esa. Me compré esta de Buito, me encantó. Y bueno, ya que estoy en Walmart, antes de pasarme, les quiero mostrar un par de velas que me compré. Bueno, son tres, pero una está encendida. Se las voy a mostrar al final. Me compré esta Coastal Goods. Estaba así como que mucho con la de calabaza, que me encanta la de calabaza. Estuve quemando de vainilla, estuve quemando. Esa que les dije de avellana, que un día me puse a cocer huevos y así como que me causó náusea la combinación de aromas. Entonces quise ahora algo diferente, algo que no fuera tan tan dulce. Y compré esta en Walmart que se llama Coastal Woods, Bosques Costeros. Y ¡ay! Huele riquísimo. O sea, es un aroma fresco, es un aroma a hierbas, pero no hierbas hippies. Así que hueles como que a brujería o que te vas a hacer una limpia. Como que si tiene un poquito de hierbas, tiene un poquito de madera. Un poquito ahumado. Pero a la vez tiene un aroma así como a colonia masculina. Y la verdad es que me encantó. Nunca había comprado una vela de este tipo. Y me encantó. Aún no la he encendido, pero ya quiero encenderla. También me compré esta que se llama Harvest Leaves, hojas de cosecha. Y esta huele. Esta huele como a otoño. Huele a esos arreglos así como de hojas secas, así de esos arreglos que hacen en el otoño. Y también tiene un aroma así como que a fragancia, colonia de hombre. Y tiene un aroma dulce, pero no es vainilla o calabaza. Ay, no, es una combinación de aromas súper, súper rica. Y un poquito así como que arbolito de Navidad. Entonces también estoy emocionada de encender esta vela. Claro que voy a volver a comprar mi calabaza antes de que la saquen del mercado. Y una que sí es así como que calabaza. Esta es de manzana y calabaza. Y esa la tengo encendida, así que tengo que hacer cuidado. Apple Pumpkin, manzana y calabaza. Y pues su nombre lo dice todo. Es una mezcla entre esas velas de manzana y especias que salen en el otoño. Y una mezcla muy ligera de calabaza. Entonces hace una combinación de aromas perfecta. La casa huele súper cálida, súper otoñal y me está encantando. Y la estoy disfrutando mucho esa vela, la verdad, la enciendo bastante. Y bueno, eso fue lo que me compré en Walmart, la pijama, las tres velas. Y ahora me voy a pasar al Lush. Ya estoy oliendo, ya estoy oliendo. Bueno, el Lush ya salió todo lo que es de Navidad, ¿no? La colección de Navidad. De hecho, aquí ya me dieron mi catálogo para ver qué otras cositas salen. O a ver si me quiero comprar algo. Salieron varias cosas súper, súper bonitas que sí quisiera probar. Pero la verdad es que Lush no es así como que súper barato. Por cierto, la Sparkler que me compré en el otoño es esta. Todavía está. Se las recomiendo si no la han probado y les gustan los baños de tina, pruébenla porque todavía está disponible. No sé si se va a quedar permanentemente, pero sé que otoño e invierno sí la van a dejar. Y bueno, les menciono esta porque tiene la misma fragancia que el Rose Jam. Este es un gel de baño para bañarse. Oh. Para bañarse, que sale nada más en noviembre, diciembre. Y tiene ese aroma al Rose Argan Oil Body Conditioner.
al acondicionador de cuerpo que se llama Rose Argan. Es, tiene aroma de rosas, cítrico, así como es una combinación entre rosas, cítrico, vainilla y aceite de argán. Es un aroma muy especial, muy femenino. A mí me encanta. Si hicieran esto en perfume, yo tiraría todos mis otros perfumes y viviría con esto el resto de mi vida. No es cierto, eso es demasiado dramático, como que leer lo mismo todos los días, a lo mejor es demasiado dramático, pero me encanta. Sí, deberían hacer esto en vela, deberían de patentar este aroma, de hacerlo vela, hacerlo perfume, hacerlo todo. En serio, que el día que fui a Lush y me subí al carro, mi carro olía excelente. Y de hecho me dijeron, estás tramada con ese aroma, ¿verdad? Me dijeron en la tienda, porque la Sparkler también huele a eso. Nada más que es, en este viaje no compré la Sparkler. Compré el Bubble Room, que es el equivalente a ese. Este es para darse baños de tina. Y es el Rose Jam Bubble Room. Y este huele riquísimo. En serio que, si no te das baños de tina, compra esto, aunque no te los des, ponlo en algún frasquito en tu baño. Compra dos y ponlos en un frasquito en tu baño y no tienes que encender una vela. Esto aromatiza toda una habitación, huele delicioso. Entonces estos dos tienen la misma esencia. Este es más aceitosito, entonces no hace tanta espuma en la tina. Es más para darte un baño de tina y que sea más humectante porque contiene aceite de argán. Si quieres algo más de espuma y más emocionante, entonces el Sparkler tiene la misma fragancia. Y eso es más así como que de espuma. También me compré, y también es algo que sale solamente en esta temporada del año, es el Snow Fairy. Es el gel de baño y este huele, todos dicen que huele como que a chicle o a cotton candy, a algodón de azúcar. Y la verdad es que no. ¿Saben a qué huele? Las Vitamin Water. Hay una que se llama Triple X, o sea XXX, y esa es como que de granada y no me acuerdo qué más. Y esa es mi Vitamin Water favorita. A eso huele esto. Huele riquísimo. Y esta es, no sé si no se va a ver en la cámara, pero es así como que un gel rosita y tiene un poquito de escarcha azul. Pero la verdad es que no se queda en la piel. Cuando te bañas no se queda para nada. Y me compré otra cosa para darse baños de tina. Y es este. Es el Twilight Bath Bomb. Huele bien, bien rico. Y tiene esas estrellitas y luna. Y bueno, eso fue lo que me compré en Lush. Solo me compré esos cuatro productos. Y ya estoy súper emocionada de probarlos. Este estuvo bien que lo compré en ese tamaño. Pero esto cuesta $19. Este cuesta $21. Por $30 me hubiera llevado casi el doble de producto. Pero dije, es demasiado. Pero yo creo que el próximo año sí me voy a comprar el grande. De hecho, me arrepiento, debería haber comprado el grande de este porque este me encantó. Pero con este siento que sí está bien este tamaño. Pero la verdad es que tengo bastantes geles de baño en este momento, entonces dije, no necesito otro. Fui a Trader Joe's. Y primero os voy a hablar de belleza, luego les voy a hablar de otra cosita que también compré en Trader Joe's. Algo no muy emocionante son las toallitas con agua micelar que siempre compro en Trader Joe's. Ya me terminé unas de la marca Giovanni, pero la verdad es que prefiero volver a estas porque me quedan a dos cuadras Trader Joe's y se me hacen súper convenientes. Cuestan $3.99. Trae 20 toallitas, yo las corto a la mitad y me rinden suficiente. De hecho, duré un par de días sin toallitas desmaquillantes y nunca las había apreciado tanto porque me estuve lavando la cara y me estuve lavando la cara sin las toallitas, sin retirar el maquillaje. Primero me lavaba la cara porque no tenía. Y en serio que la mañana iba al gimnasio y sudaba y me pasaba la toalla y todavía salía maquillaje. O sea, es tan importante el primer paso en la limpieza de primero retirarte el maquillaje y luego lavarte la cara. Porque incluso aunque me lavara la cara dos veces, no terminaba de salirme el maquillaje. Aunque me pasara el algodón con toner, no me terminaba de salir. Por eso es súper importante limpiarte la cara y después lavarte. No que la necesitara, pero encontré esto en Trader Joe's. Realmente nada más iba por esto. Pero ahí en donde tienen todos los productos de belleza encontré esta Body Butter, que es un empaque diferente a la de coco o a la de calabaza. De hecho, la de calabaza ya se agotó, ya no la tienen para nada, pero tienen la de coco aún, o sea, la de coco es para siempre. Pero encontré esta, entonces dije, si no está ya la de calabaza, a lo mejor esto es para Navidad y es la única oportunidad que tengo de comprarla, entonces me compré esta. Oh, es una Body Butter de granada. Y de hecho, algo que me deprimió un poquito del Rose Jam, el gel de baño Rose Jam de Lush, es que
no se queda el aroma en tu cuerpo y huele tan bonito, que es algo que yo, a mí me gustaría tener, una crema que fuera compatible para ponerme encima, un perfume para que el aroma sí fuera muy fuerte, para oler a eso todo el día, pero no huele, no, o sea, no existe eso, o sea, sí existe el Body Conditioner Rose Argan, eso, pero la verdad a mí no me llama la atención ese producto, no sé, no le veo el caso a un acondicionador para cuerpo, o sea, ponerte una crema humectante y tener que enjuagártela, no me gusta la idea, pero siento que eso es algo que puedo combinar con el Rose Jam, huele riquísimo, es de granada, pero tiene ese aroma así como que granada, arándano, un aroma así muy muy fresco, muy limpio, pero frutal, rico, rico, la verdad es que creo que nada más es de edición navideña, y de hecho tenían un par de sets ahí que casi me los compraba, pero la verdad es que no me los compré, porque no necesito más cremas humectantes, la verdad. Tengo la de coco, la de calabaza, ahora esa. Tengo el Charity Pot de Lush. Tengo una de coco que compré en Forever 21. Tengo un par de cremas humectantes con bronceador. O sea, la verdad, lo último que necesito es cremas humectantes. Pero encontré este set que es cremas de mano. Son tres. Viene de aceite de oliva, de aceite de argán y de cucuy. No es de cucuy, aceite. Aceite de nuez de cucuy. Y bueno, la de aceite de oliva dice, el aceite de oliva es uno de los aceites culinarios más caros. Es usado, en la antigüedad los egipcios utilizaban el aceite de oliva como humectante para la piel. Y luego aceite de argán. El aceite de argán es un humectante potente, es producido del árbol de argán, que es irónicamente nativo de el climas secos y calientes del norte de África. Y luego el aceite de nuez de cucuy es nativo de Hawái. Esta nuez ha sido atesorada por sus propiedades humectantes y también su habilidad de absorberse rápidamente en la piel. Entonces, este set realmente lo compré porque me gusta la idea de tener uno en cada bolsa. Porque de repente cambio de bolsa y de repente traigo una crema humectante en una bolsa, pero luego cambio de bolsa y ando a la calle y digo, ah, no traigo crema humectante, se quedó en otra bolsa. Y tenerlo uno en el escritorio, o sea, uno en el escritorio de mi oficina y dos ponerlos así como que en un par de bolsas para cuando ando a la calle y se me ofrezca humectarme las manos, pues ya lo voy a tener. Y de hecho esto no lo he abierto y les quiero comentar, vi otros sets, había uno de body scrub, como de exfoliante para el cuerpo. Huele rico. Que vi, de hecho me lo quería comprar, pero no lo compré. Pero yo creo que voy a ir esta semana, porque estoy segura que esos son sets nada más para Navidad. Y luego había un set de como de que jabón para manos y crema humectante para el baño, así como que super nice, que realmente no necesito. Y tenía, no sé, varias cosas. Ah, y luego tenían un set de sales de baño por si te das baños de tina. Y la verdad es que se me hace bien, porque tenían aromas, o sea, son sales que tenían aromas, pero eran frasquitos chiquitos, pero se me hace bien la idea, porque eso de comprar bath bombs y bath melts y bubble rooms en Lush todo el tiempo, pues sí sale carito. Entonces, definitivamente, dense una vuelta por Trader Joe's, dense una vuelta por Lush, dense una vuelta por Walmart, porque ahorita con la Navidad hay varias cosas súper bonitas. Ah, por cierto, les quiero comentar que yo no sabía, pero Trader Joe's vende tamales. Y estos son dos tamales que tienen así como que todo el tiempo. Este es de tamales de elote dulce y cada tamal contiene 210 calorías de estos, pero realmente contienen 6 gramos de proteína y de grasa solamente son 13 gramos, entonces la verdad no se me hace tan mal considerando la grasa que un tamal puede contener. Este es de chile verde y queso. Y estos contienen 8 gramos de proteína, 280 calorías por tamal y 27 gramos de carbohidratos. O sea, los tamales son horribles, ¿no? En cuanto a los contenido nutrimental, pero la verdad es que qué rico. Y luego también están estos tamales, que estos son, según esto, auténticos mexicanos. De hecho, estos están certificados por Zagarpa. Estos tamales se hicieron en México y Trader Joe's los importó. Y aquí dice, auténtico producto de México. Estos son de puerco y salsa verde. Se me hace que son estilo Sonora o Sinaloa. Y
estoy súper emocionada de probar estos. Estos están nada más en edición limitada, estos nada más están en la temporada decembrina. Y creo que es porque en, como que la temporada decembrina como comemos más tamales que de costumbre. Como que todo el año comemos tamales, pero más en la temporada decembrina. Y estos Trader Joe's nada más los tiene en esta temporada. Y como les digo, estos sí son hechos en México, estos no. Estos son hechos en Estados Unidos. Estos son hechos en México, certificados por Sadagarpa. Y los importan por estas temporadas. Y, ¡ay, qué emoción! Hay que excederse en tamales, eso sí, porque son bastantes calorías. Pero espero que estén muy bien, espero que les haya gustado estas compritas. La verdad estoy emocionada de cubrirme en esta manteca de Trader Joe's. Y tiene, les voy a decir la verdad, tiene una textura mucho más suavecita, mucho más ligera que la de coco y la de calabaza. Y, oh, ese aroma es delicioso. Bueno, ahora sí, espero que les haya gustado el video, nos vemos en otro. Y les mando besitos y espero que les gusten mis pijamas. Entonces, si las ven en Walmart, cómprenselas. Bye. Ay, se me olvidó mostrarles este tarrito, esta tacita, me costó $1.98 en Walmart. Creo que tienen pingüinos, santas y no me acuerdo qué más, pero es navideña y uy, está súper bonita. Y ya, eso es todo. ¡Ah!